tóxica. Las nubes parecen un toro. Mira, esos son los cuernos. Estás loca. Parece un águila. ¿No lo ves? ¿Qué haces? ¿A dónde vas tú? Maya. Ya no eres una niña. Deja de jugar con eso. ¡Quítamela! No quiero que me toque. Es inofensiva. Maya, quítamela. Me da asco, por favor. No te da nada. Me voy a molestar si no la quitas. ¿En serio? No. ¡Maya! Ya la quité. Llorona. Es así. Odio a esa zorra. Siempre se le insinúa a Chris. ¿Elena? Mírala aquí. Elena Bequin. 3.000 seguidores. A Chris le gustan todas sus fotos. Qué tonto. ¿Crees que se besaron? ¿Y si tuvieron sexo? Yo creo. Además, todavía eres virgen. Tú solo lo acosas por Instagram. Por él sí que la perdería. Claro. Como si supieras qué hay que hacer. ¿Qué haces? Vamos a saltar. Maya, no seas tan cobarde. No lo soy, está muy alto. Mentira, tú puedes hacerlo. ¿Y para qué? Vamos, no lo pienses. Yana. Por favor, por favor, por favor, levántate. ¡Qué sensible! Solo estoy bromeando. ¡Salten de una vez! ¿Yana?
¿Yana? ¿Yana? ¡Salta! 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 ¿Te asustaste? Obvio. No hay que tener miedo. Eres una debilucha. Ahora sabe que existes. Denme 10 ejercicios de respiración. Ya, comiencen. Yana, el piso es lava. Oye, amigo, iremos juntos. No empiecen hasta que les diga que pueden hacerlo. Yo lo estudié. Aquí tienes. Dejen todos los celulares en la canasta. ¿Tienes un bolígrafo? Gracias. Toma. Empiecen. Concéntrate. Ya deja de molestarme. No está bien. Mirad al frente. No lo creo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Elena? No hagas que te repruebe. Fue la última vez. Dámelo. Por favor. Dame el teléfono. No se repetirá. Silencio. Por favor. Voy a guardarlo. Suficiente. Profesora. Ya. Estoy harta de los teléfonos. Por favor. Les quedan 15 minutos para terminar. Firmen con su nombre antes de entregar. ¡Pásamela rápido! De pie. ¿Qué haces? Ya verás. Mucho mejor.
Estás lista. Eso es. Pásala. Buen salto el otro día. Gracias. ¿Estás en Insta? Yana. Acid Babe. Ya te seguí. Hay una fiesta esta noche. Deberían ir. ¿Estarás ahí? Sí. Nos vemos esta noche. El gallo no puede ser. No me graben, no pueden hacerlo. Lo siento. Estos jóvenes de ahora son horribles. No sé qué vamos a hacer. Adiós. ¿Por qué hablas con ella? Dime. Ni que estuviese prohibido. Buenas tardes. Taxi. No necesitas permiso, pero tienes que llamar antes. ¿Mi propia casa? No es solo tuya. Toda mi vida te soporté. Tú te fuiste, yo no. Tenía que irme. No quiero verte más. ¿Para qué viniste? A ver a mis hijas. Tengo el derecho a verlas. Tienes que llamar. No es cuando quieras. Tienes que avisarme y punto. Yo decidiré cuándo puedes venir. ¿Por qué te alteras? Estoy en mi casa y voy a hacer lo que quiera. Baja la voz. No quiero hacerlo. Siempre estás haciendo un escándalo. Si estoy gritando, me grites. Es por ti. Por tu culpa. No sé qué hacer. Se me hace tarde. Ya oíste lo que dijo Nicola, Martina. Debe irse. ¿Cómo? ¿Nicola? ¿No soy tu padre? Hola, cariño. No me digas cariño, ¿sí? Lávate las manos, Martina. Ayúdame. Eso es. Vamos a limpiarte. Con fuerza. Así está bien. Está caliente. ¿Lavaste bien?
Ya quítate ese anillo. Mi papá ya recogió la última caja. No puede ser. ¿Estás bien? Es que no puedo más. De verdad, ya no sé qué hacer con esta situación. Ya voy. Hola, Jana. Buenas noches. Pasa. ¿No tienes frío? No, estoy bien. Tiemblo con solo mirarte. ¿Y cómo está tu mamá? Está muy bien. Envíale saludos. Claro. Subamos. ¿Les llevo algo para comer? No, gracias. Tranquila. ¿Y jugo? No, mamá. Quisiera que mis padres se separaran. La única razón por la que todavía están juntos es por mí. Lo extrañaré. Promete que nunca vas a dejarme. Lo juro. Esta noche va a ser una locura. ¿Sabes quién va? Todos los chicos. Va a estar Mars, Chris. Espero que no esté Elena. Esa perra me molesta. Esta noche tienes que actuar. Hasta podrías acostarte con Chris, ¿no? ¿No te emociona? Ya no serás virgen. Yo te ayudaré. Me quedo en casa vestida de rojo, todo se marchita, te arrastra. Y cuando tú te vas, me da mucho frío. Bailo, bailo, tú me llamas, no soy niña. Martina. ¿Van a salir? A caminar. ¿Tienes batería? Adiós. Date prisa. No deberías volver a usar esos zapatos tan feos. ¡Qué mala eres! Guárdalo. Espero no caerme. No puedes ni caminar. ¡Salud! ¡Otra vez, vamos! ¡Ya quisieras! ¡Mira! Hoy soy una terrorista. Porque soy la bomba. Reggaetón por chiquita. Por mi bella señorita. ¡Salud! I'm so sorry.
por él. No me atrevo. ¡Vamos, Chris! ¡Lúcete! ¡Miren eso! Oye, Chris, ¿necesitas uno de estos? ¡Mira, tengo muchos! ¡Toma! Subamos. ¡Así se baila! ¡Salud por Chris! Mira esto. Sí. Hazlo. Otra vez. Seguro no lo hiciste. Casi no dolió. Increíble. Debes ser pequeño si no te dolió. Es broma. Ven. Ahí está tu novia, Chris. Explícame, ¿por qué estaban tan callados ahí encerrados? Estaban jugando ajedrez. ¡Eres una máquina! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí te gustó mi amigo? ¿Por qué no habla? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O por qué no dices nada? Oye, una foto. El jefe de la noche. ¡Miren quién llegó! ¡Un aplauso para Elena! Llegó Elena a la fiesta a divertirse. Toma, Chris te guardó esto. ¿Pero qué es? Dime, ¿qué importa? ¿Qué es? Ya, bebe de una vez.
niñas modelo, ¿sabían? Vamos, eso para la cámara. Danos más, Elena. Queremos verte posar. ¿Estás mejor? No lo sé. Elena, deberíamos devolverlo. Tampoco iba a llevármelo, ¿sabes? En vivo. Siempre hay un niño bonito y ese soy yo. A unos cuantos les encanta beber, otros son más fiesteros. Ay, 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 ¿qué está pasando aquí? Beban con calma, chicos. Rasta. Aquí es la clase de arte. Mocosos. Saluda al público. Y por eso te llaman Mars. Les presento a los más divertidos. ¿Qué haces? Oh, es una parejita de enamorados. ¿Qué le hiciste? Muero de risa. Puede ser. Es una puta. Mira. Hora de vengarse. ¿Qué vas a hacer? Shh. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Rápido! En serio, es una puta. ¡Mira! Y él es un idiota. Te quita la virginidad y luego se va con ella. Voy a matarlo. Bórralo. Ni lo pienses. ¿Qué harás con él? Yo nada. Tú lo publicarás. Imposible. Hazlo. Por favor, Maya. No lo voy a publicar. Si no lo haces, pensaré que nunca te acostaste con él.
tenemos que vengarnos. Solo haz clic y listo. Es lo mejor para ti. Mi sistema colapsó. Estoy en la oscuridad. No haré las cosas cuando lo digas. Canta conmigo, no seas mala. Yo ya no soy tu sexy robot. Yo ya no soy una solo. Yo ya no soy tu sexy robot. Yo ya no soy tu sexy robot. Tu sexy robot. Canta conmigo. Elena de Quinn. Date prisa. Vas tarde. ¿Me escuchaste, Maya? Está bien, mamá. Chris es el mejor. Blonde girl. Perra. Esta sería una de las más importantes que hay. Buenos días. Había mucho tráfico, lamento la hora. Siéntate. Esta sería una de las épocas culturales más importantes en la historia de la humanidad. Abarca el periodo que comienza en Florencia a finales de la Edad Media hasta comienzos de la Edad Moderna. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron Amiga. Una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se Dime usó de qué tamaño era. Ciertos elementos no. De la cultura ¿Por qué? Griega ¿Por qué no? Romana. Podríamos decir Dime. Que se aplicó en verdad no tengo nada que como decir. Una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza. Tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática, Maya. Establecida en la Europa medieval, en esta nueva... Maya y Yana, compórtense, por favor. Sí. Qué vergüenza. Disculpe. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo. Así como al ser humano. Con nuevos enfoques en los campos de las artes, es lo más genial que ha pasado la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval. ¡Mónica! Lo siento.
sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El concepto actual de renacimiento fue formulado... Nunca quise esto. Ahora él es una superestrella y ella es una perra. Elena siempre lo fue. Lo sabes. ¡Eres el mejor! ¿Por qué te importa tanto? Los chicos son todos iguales. Idiotas. Deberíamos disculparnos con ella. ¿Y decirle qué? ¿Perdona que te grabáramos haciendo eso? Si lo admitimos, van a culparte. Chris pensará que tenía celos porque se acostó con las dos. Sabes que tengo razón. ¿Es lo que quieres? No creo. Ahora Chris es famoso porque hizo una buena porno. Ahora Chris es famoso porque hizo una buena porno. Ahora Chris es famoso porque hizo una buena porno. Ahora Chris es famoso porque hizo una buena porno. Ahora Chris es famoso. Mira lo que recogí anoche. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Viste el debut de Chris? Ahora es una estrella del porno, aunque necesita afeitarse un poco. Y músculos. ¿Qué dice? ¿Yo también puedo ser una estrella porno? A ver. Dime. ¿Qué tal? Puede ser. Ya basta. Ese video quedará para la historia. ¿Iremos a entrenar? Ey, ¿hablaste? ¡Entonces sí sabe! Yo me quedaré. Cuéntanos, amigo. ¿Cómo lo hiciste? Adiós. Eso. Maya, ¿qué te pasa? No te detengas a trabajar. Piscina. ¡Maya! Hola, Maya. Hola, hija. Cariño, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Te fue bien? ¿Estás cansada? ¿Estaba bien el agua? Sí. ¿Quieren comer algo? ¿Qué hay para cenar? Lo que ustedes quieran. Hamburguesa, pizza... Se movió. Siente. La princesa de papá. Qué patada, ¿no? ¿Qué te parece, Maya? ¿Prefieres un hermano o una hermana? ¿A dónde vas? ¡Maya! 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 Recógeme en el campo de fútbol. ¡Claro que no! ¡No fue falta! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué se la pasas a él? ¡Por aquí! ¡Cánzala! ¡Vamos, por aquí! ¡Apúrate! Video denunciado por contenido explícito.
Por cierto, bajaron el video. Te dije que lo olvidarían rápido. Me siento rara con Chris. No deberías. Él se divierte. Déjame. Listo. ¿Vamos? Sí. El escándalo. ¿Qué pasa? ¿Las interrumpo? Vino alguien. ¿Aquí? Así es. ¿En serio? Sí. Se desnudó y Maya gritó. Solo veo un pervertido aquí y soy yo. ¿Vienen? Miren quién regresó. ¿En dónde estaban? Vieron a un pervertido. ¿En serio? Sí, vamos por él. Cálmate. No importa porque ya se fue. ¿Les hizo algo? Se desnudó. Nada que Maya no haya visto antes. Cállate, imbécil. ¡Vengan a la fogata! ¡Oigan, vamos! ¡A la fogata! ¡Espérenme! ¿Ves? Ya se fue. ¿Cómo sabes? Oye, levántate ya. Llegamos.
veamos si está bien. No lo haré. ¿Y si ella está, Maya? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel? Pronto la veremos en la escuela. Te he llamado como loca. ¿En dónde estaban? ¿Están bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Por qué no contestaste cuando te llamé? Supongo que no oí. ¿Qué se supone que debo pensar? Si hasta grabar porno en tu escuela se volvió una rutina. Hagan silencio para no despertar a Martina. Se los agradezco. Le contaremos a tu mamá. Ni hablar. Todo sería peor. ¿Y qué vamos a hacer? Hicimos todo lo que pudimos. La buscamos y no la encontramos. Ya déjalo así. Maya, saltamos de ese acantilado y estamos bien. La veremos mañana en la escuela. Le hice un corte lateral. Pensé que tal vez... No, no es posible. ¿Ni siquiera un poco? ¿Mm? ¿No? Bueno, no hay problema. ¿Te gustaría que probemos algo más? No, no. Está bien. Me lo imaginé. Muy bien. Eso es. Sí. ¿Qué? Ya está. Ya estamos listas. Puedes cambiarte en esa habitación. Tu ropa está ahí. ¿Estás bien? ¿Mm? Sí. ¿Por qué no comes? No tengo ganas. No juegues con la comida, por favor. No lo hago. ¿Está lista, señorita? Marco. Aquí. Petar. Aquí. Natasha. Aquí. Mónica. Aquí. Elena. ¿Dónde está? Falta otra vez, profesora. Es verdad. Está grabando la siguiente.
¿Qué dijiste, Iván? Nada. Me dijeron que se contagió de algo. Deja de hablar si no sabes. ¿Sara? ¿Irá sin mí? Mars quiere estar conmigo. Pero sé que no tomará la iniciativa. Me acostaré hoy con él. Yana, hay que decirle a alguien. Veamos si está en su casa. Tenemos que saber. Maya, escúchame. Si hablas, diré que tú publicaste el video. ¿Quieres que la gente se entere? No lo creo. No digas nada. ¿Bien? Chicas, Elena se ausentó otra vez. Me enteré que sus padres quieren mudarse. Yo también me mudaría a otro país. Seguramente ya se fue. Y dicen que cambió su aspecto. Creo que se cortó el pelo y se lo tiñó. ¿Siquiera le quedó bien? Si fuera yo, me iría del planeta. Lo más lejos posible. Sí, es verdad. Actúa normal o lo sabrán. ¡Déjalo! ¡No pelees! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Peleen! ¡En la cara! ¡Quién
Míralo. Nadie sabe nada, no la han visto, no han hablado con ella. Estoy muy preocupada. Alguno tiene que haberla visto. Le pediré ayuda a la policía. Espero encontrarla. Si sabes, me avisas. Diana, ya no lo soporto más. ¿Estás ahí? No digas nada. No hagas nada estúpido, ¿de acuerdo? Tengo un plan. Dame tu teléfono. Tenemos que publicar algo sobre Elena. Chica desaparecida. Tal vez alguien muere. Por favor, señor. Han pasado muchos días. Tiene que calmarse y vamos a ayudar. Disculpen, ¿alguna de ustedes ha visto a Elena? Tiene el cabello oscuro y largo. No, lo siento. Por favor, díganme si escuchan algo. Lo que sea será importante. Si alguien pregunta, no sabemos nada, ¿bien? ¿Y el video? Ni una palabra, nunca estuvimos involucradas. Apuesto a que se suicidó. En serio, si fuera una chica y eso me pasara a mí, lo haría. ¡Silencio! Saltaría del techo. Yo creo que buscaría algo muy alto para saltar. Sí, es lo que haría. ¡Dije que silencio! Lo siento. Lo siento. Diana, entra. Recuerda lo que diremos. ¡Silencio! Perpendicular es el cosín y constituye una base en teoría, una representación conveniente de las magnitudes.
Chica desaparecida. No dijiste nada, ¿verdad? Como acordamos. Policía. Dos unidades en el oeste. Esperando información. Mercado. Llamada entrante. Yana. Pide un deseo. Ya lo pedí. Ahora. ¡Gané! Eso es. Tú ganaste. Muy bien. Maya, ¿esa chica era de tu escuela? La chica desaparecida. Sí. Es horrible. ¿De qué están hablando? No es nada, mi amor. Vi a su madre en la parada del autobús. Pobre mujer. No imagino lo que está pasando. ¿Dónde estás? ¡Contesta! Siéntate, Axel. Ahí están Yana y Mónica. Hola. 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 Ven conmigo. ¿Por qué no me respondiste? ¿Qué cosa? No mientas. Te estuve escribiendo. Espero que la encontré. Hola. ¿Cómo estás? Ya nos vamos. Buscaremos en todas partes. No pudo irse lejos. Elena!
¿Cómo podemos ayudarte? Quiero informar. ¿Qué? ¿Qué informarás? Dime. Un teléfono robado. Tendrás que llenar un formulario. Hay otras cosas que atender. Un rumor sobre Maya. ¿Cuál? Sus padres se separaron y su papá se fue. Nada nuevo, ¿sabes qué oí yo? Que dejó embarazada a otra mujer. ¿Es en serio? Te lo juro. Ay, no. Qué triste. O gracioso. ¿Sabes qué me dijeron? Chris me dijo que no se acostó con Maya. La gravedad es una fuerza entre dos objetos con masa, como la Tierra y el Sol. La gravedad aumenta a medida que la masa de los objetos aumenta. Maya, Yana, hagan silencio. Es Mónica, profesor. Da igual. Lo siento. Es esta fuerza la que mantiene a los objetos en órbita. Las fuerzas gravitacionales. Virgencita. ¿Entonces te invito a salir? Así es. ¿No estaba saliendo con Daria? Eso escuché.
Martina. Bueno. Martina, mira cómo estás. Eres un desastre. No, ¡qué horrible! ¡Te vas a enfermar! Vamos a limpiarte. Por favor, no vuelvas a hacer eso. ¿Está bien? Está bien. ¿Quieres algo? No, gracias. ¿Segura? Sí. Qué bonita estás. Te tengo un regalo. Me alegra que hayas venido. Llevo un rato trabajando en eso. Espero que te quede. ¿Ah? Es muy bonito. ¿Te gusta? Sí. A ver, date la vuelta. Según el espejo, te queda bien. ¿Y el color? Ya quiero ponérmelo. A Maya no le gustó. Hola, Maya. ¿Le queda bien, verdad? Sí, claro. ¿Estás bien? Sonríe. ¿Dijiste algo? No. Hoy hay una fiesta, podrías ir. No quiero. Sabía que no debía venir. Solo vine porque tu mamá me rogó. Gracias. Hola, Axel. Siempre se escapa. Entra, vamos. Muchas gracias por traerlo. ¿Hablaste? Si lo haces,
te mataré. Una fiesta increíble. No vi su publicación. Estaba increíble. Te dije que no lo hicieras. No sabes de qué hablas. Pero nunca escuchas lo que digo. No tiene sentido. Bueno, mejor hablemos de otra cosa. He estado practicando. Me he esforzado mucho. Sí, es verdad. No pueden sacarme del equipo. No lo harán. Vamos a empezar. Pasan más tiempo fuera de la piscina que dentro. ¡Vamos! No puedo creerlo. Que en paz descanse, Selena.